El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolló este 8 de mayo en Tlaxcala el Foro para la Difusión de los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad desde la Justicia Electoral, con el objetivo de promover la reflexión sobre los avances y retos que en esta materia vive este sector poblacional. Hoy nos encontramos en este bello estado de Tlaxcala, quien nos ha recibido con los brazos abiertos para el desarrollo de esta actividad. El Tribunal Electoral, como máxima autoridad encargada de garantizar los derechos político-electorales de todas las personas, a través de este foro, pretende conocer de viva voz los retos a los que se enfrenta la población mexicana con discapacidad y, en especial, quienes habitan en la entidad de Tlaxcala. Expertos en la tutela y defensa de los derechos humanos dialogaron en torno a la discriminación que viven las personas con discapacidad y el compromiso de las instituciones del Estado mexicano en la inclusión de este sector de la población. El objetivo de este foro es reflexionar y analizar las condiciones en que las personas en condición de discapacidad son discriminadas, las condiciones de desigualdad en las que viven y pueden ejercer sus derechos humanos, en especial para desarrollarse y participar en la vida pública y política del país y el desempeño de la justicia electoral para garantizarlos y fortalecer la difusión de la accesibilidad a esta en la tutela y protección de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad bajo el modelo social de la discapacidad, es decir, quitar las barreras para el acceso al pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Este foro significa una oportunidad de acercamiento para escuchar tanto a las personas que representan a las instituciones como a representantes de la academia y la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.